Poder estar aquí con Aaron Lin, que ha venido de China, ha venido a presentarnos su colección 100% tradicional china, que como pueden ver el abanico, el vestido que llevo puesto, que es una belleza, es un vestido casual, como a mí me encantan, así todos divinos. Y ha venido a Barcelona a presentarnos aquí su colección. Entonces imagínate el honor que tenemos de primero tenerlo aquí en Inoraulu y luego en Barcelona. Aaron, estoy súper contenta de volver a verte porque hace un año que nos vimos. Sí, casi un año. Sí. Estabas estudiando español, sí. Te fuiste a China y ahora vuelves con esta maravillosa colección. ¿Cómo nació esto de la ropa, de diseñar ropa? ¿O siempre tuviste la idea? Sí, siempre yo tengo esta idea, pero cuando estaba en Barcelona, yo pensaba en la idea de mezclar Europa y Asia. Pero los chinos aquí son muy europeos. No. Ellos fueron aquí quizás 20 años antes y sí. Es que, por ejemplo, los grandes chinos, todos son feos. La comida es buena, pero son feos. Parece que los chinos aquí, ellos no saben nada de historia de China. Claro. Entonces, cuando yo vuelva a China, yo pensaba total estilo de Asia. En calle Europa. Muy bien, en las calles de Europa. Maravilloso, me encanta tu idea. De verdad que sí. Mira, y explícame, este traje que llevas tú es un traje formal, me has dicho. Sí, sí. De noche. ¿Puedes levantarte un momento para que vean la manga? ¿Es un ropa formal? Ropa formal. Entonces, mira el detalle de la manga. Sí, para humanos, por ejemplo, cuando tomar el té. Ajá. Wow, tapas con la manga, sí, la taza con té. Para la ceremonia de té, es muy formal. Wow, y claro, luego puedes guardar la mano si tienes frío en la noche. Claro, ¿sí? Claro. Sí, es súper práctico, sí. Qué bien. Siempre este. Qué no este, siempre sí. Este, para elegant. ¿Y cómo sí, se llama? Se llama Taopao. Taopao. ¿Y este vestido tiene un nombre? No, solo vestido. Vestido para the chest. Para el pecho. Quality. Pero de calidad, es exacto, mejor, exacto. Mejor, exacto. Sí.
washing machine también. Ah, es que se puede lavar a máquina. Es precioso. Es que mira, mira el movimiento que tiene. Está suave. Tiene un tradicional. De... Sí, pintado tradicional. Sí, tradicional. El bambú. Ah, el bambú, claro. ¿Qué trajes has traído aquí para mostrarnos en Barcelona? Porque tienes el formal. ¿Qué más nos vas a enseñar? We want to see what does it look like when European people wear it. So it's for daily life, like this, and normal, vida normal. Okay. Para hombre y para mujer. Todos. Sí. Tenemos ropa para hombre y para mujer. Vale. Sí. Nos vas a enseñar entonces ropa normal para ir de calle. Sí, normal y formal. ¿En qué te inspiraste para esta colección así tan tradicional? Muéstrame lo que tenías por aquí. Sí. Todos son pinturas de Dinasio Tang. Vale, precioso. Sí, con el vestido high. Y es muy antiguo, ¿no? Sí, muy antiguo. Es vintage. Esta es la dinastía Tang, dice. Sí, dinastía Tang, muy, muy antiguo. Muy antiguo. Sí. Bellísimo. Todo es lo mismo, pero ahora un poco moderno. Claro. Sí. Luego te lo pones por aquí y es bellísimo. ¿Dónde se puede comprar tu ropa? Solo en China. En China. Ahora solo. Vale. Quizás en futuro, Barcelona. En Barcelona, sí, claro. Sí. Abrirás una web. Sí. Bueno, yo luego les mencionaré las redes sociales de Aaron para que puedan seguirlo en Instagram, en Facebook, para que puedan ver todos sus diseños. ¿Y esto qué es? ¿Como un escudo? ¿Un signo? Star. Ajá, una estrella. Y flores. Star, ¿cómo se dice? Estrella, flores, precioso. Es precioso. Y lo que tú dices, low cost, porque me dijo 15 euros. Sí, 15 euros. Y es precioso y muy original. Ahora vamos a ir a una sesión de fotos. Y Aaron ha venido expresamente de China aquí a Barcelona a hacer una sesión de fotos. Imagínate tú, ¿eh? ¿Quién hace eso? Aaron solamente. Pues ahora nos vamos a ver toda tu colección. Estoy viendo aquí las telas y mira, esta verde me tiene enamorada. Es muy formal para ahora para la boda. Ah, sí, la boda. ¡Ay, imagínate tú! Con lo que me encantan a mí las bodas. Pues ahora vamos a ir con las modelos y vamos a ver toda esta colección en movimiento y en acción. Muchísimas gracias, Aaron, de verdad. Aquí. Nos vemos ahora. Vamos allá.